Bienvenidos al primer capítulo, esperemos de muchos, de Junto al Fuego. Yo soy Edgar Luna y los estaré acompañando a través de los bosques, casas embrujadas, lugares abandonados, calles tenebrosas y todo tipo de escenarios en que ocurrirán estas historias. Y quién sabe, quizá la próxima ocurra en tu hogar. Esta noche, y para inaugurar el programa, comenzaré con una historia que mis padres me contaron, titulada La Bruja. Corrían los meses de finales de 1992, y una joven pareja de recién casados, junto a su pequeño hijo de meses, se habían mudado a un departamento con la intención de estar más cerca del trabajo de él y de independizarse, pues hasta entonces habían estado viviendo en la casa de la madre de ella. El joven padre, de nombre Ernesto, había hecho el trato con un señor de unos 40 años. Durante toda la negociación, el empleado de bienes raíces de bigote, algo pasado de peso pero amable, había sido atento y fácil de tratar. Pues ya está arreglado, Ernesto. A partir de hoy pueden quedarse en el departamento y los estaré viendo cada mes para molestarlos con la renta. Y así lo hizo, cada mes. Sin falta, el señor los visitaba para cobrar la renta. Y cada mes, sin falta, Ernesto o Nora le pagaban con puntualidad. La joven pareja no tenía mucho dinero. Él trabajaba como ayudante de un comerciante y ella se quedaba en casa cuidando al bebé. Apenas tenían para pagar la renta y comer, así que no se podían permitir lujos como comprar demasiados muebles o ir al cine. Por eso, el armario del bebé era una caja grande de cartón forrada en papel azul. Ahí guardaban la ropa y pocos juguetes del infante. Sin embargo, aunque no tenían todo aquello que querían, eran felices, pues se trataba de un matrimonio de jóvenes en el que ella tenía 20 años y él 25. ¿Mi amor? Sí. Los vecinos nos invitaron a cenar con ellos en Navidad. Ellos tampoco tienen mucho, así que creen que sería buena idea juntarnos y comprar algo de comer. ¿Qué opinas? Sí, me parece buena idea. Aquella Navidad compartieron un pollo rostizado en compañía de los vecinos y la pasaron bien. Comenzó el año nuevo y con ello una renta más. El bonachón cobrador apareció una vez más en la puerta para hacer su trabajo. Muchísimas gracias, Ernesto. Ha sido todo un placer tenerlos como inquilinos. Nunca me han generado un problema y siempre han pagado a tiempo. ¿Ha sido? ¿A qué te refieres? La dueña del departamento ha decidido quitarnos la administración, por lo que ahora estarán tratando directamente con ella. Deberían presentarse en los próximos días. Esto dejó intranquilo a Ernesto. El trato que tenía con el antiguo cobrador era muy bueno y prefería no tener que cambiar eso. Pero con algo de suerte, la dueña estaría enterada de que eran inquilinos ejemplares y no habría ningún inconveniente. Una tarde, pocos días después, llamaron a la puerta. Nora abrió. Hola, ¿buscaba a alguien? Hola, soy la dueña del departamento. Nora sintió un escalofrío. Frente a ella había una señora mayor, de alrededor de 80 años. Sus facciones eran duras y sus ojos eran negros. Quizá era la poca luz. Nora no estaba segura. Llevaba un vestido negro largo, liso en su mayoría, y el cabello completamente canoso, recogido en un chongo sobre su cabeza. Creo que les informaron sobre mi visita. ¿Me equivoco? No, no se equivoca. Adelante, pase, por favor. Mi esposo está en el baño, pero no tarda en salir. La señora entra al departamento con paso fluido. Por el largo del vestido, sería difícil decir, pero parecería que flota. Nora, intranquila, cierra la puerta tras ella. ¡Ernesto! ¡Tenemos visita! El esposo aparece en el marco de la puerta, secándose el cabello con una toalla y goteando el suelo un poco. Buenas tardes, soy Ernesto. Ernesto extiende la mano y la señora la toma con seguridad. De pronto el ambiente se vuelve pesado. El corazón de Ernesto se agita y retira la mano de inmediato. Buenas tardes. Soy la señora Indira, dueña del departamento. Y he venido a presentarme. Nos estaremos viendo muy seguido por aquí. Sí, será un gusto para nosotros recibirla cuando guste. Vendré este día cada mes por la renta. Sin problema. Espero que el encargado anterior le haya comentado que siempre hemos sido muy puntuales. Hubo un silencio incómodo en el que la señora observó todo el departamento. Ernesto no le quitó los ojos de encima, y Nora, por el contrario, no podía mirarla. La señora terminó su inspección, cerrando los ojos y con una inhalación muy profunda. A Ernesto le pareció que una sonrisa se dibujó en los labios de la anciana. «Tienen un bebé», afirmó, y el matrimonio se quedó en silencio, sin saber qué responder. ¿Podría conocerlo? Ambos dudaron de nuevo. Los vellos del cuerpo se le erizaron a Nora y Ernesto. Sin estar convencido, salió por el niño y volvió con él en los brazos. Lo acercó a la señora y el bebé lloró aferrándose a la playera de su padre. La señora observó al bebé durante un par de segundos y Ernesto vio un brillo en sus ojos. Gracias. Nos veremos. Doña Indira se dio la vuelta, abrió la puerta y se fue, dejando al joven matrimonio desconcertado. Los días pasaron. Ernesto y Nora se fueron tranquilizando, pero conforme se acercaba la fecha del pago de la renta, Nora se sentía muy nerviosa. Le daba terror volver a ver a la anciana. ¿Estarás aquí cuando venga doña Indira, mi amor? Intentaré que sea así, pero si viene en horas laborales no podré. De todas formas, no tendría por qué entrar. Solo dale el dinero y que se vaya. Pero no fue así. La señora Indira apareció un martes exactamente en horas laborales de Ernesto. Y cuando Nora escuchó la puerta, sintió como toda la sangre se le iba del cuerpo. El bebé comenzó a llorar y eso solo consiguió que a Nora le temblaran las rodillas. Tomó el dinero y con el bebé en brazos abrió la puerta. La señora estaba demasiado cerca de la puerta y Nora dio un brinco. Doña Indira vestía y lucía prácticamente igual que la vez anterior. Era como si no hubiera pasado el último mes. El llanto del bebé se hizo más fuerte. ¡Me espantó!, dijo Nora intentando aliviar la situación, pero doña Indira no se inmutó. La joven esposa no lo había notado, pero doña Indira no dejaba de ver al bebé. Lo siento, dejaré al niño y regreso a pagarle. No es necesario. Nora no la escuchó y le cerró la puerta en la cara. Se apuró a dejar al niño en su cuna y regresó a pagar a doña Indira. Su semblante se había endurecido, pues aquello no le había hecho gracia. Nos vemos en un mes. Nora descansó aliviada una vez que cerró la puerta y que el bebé dejó de llorar. Pero aquella noche, ni ella ni Ernesto pudieron dormir bien. Apenas cerraban los ojos y soñaban con doña Indira en la sala, en la cocina o en la habitación, parada junto a la cuna del bebé. ¡Ya estoy harto! Ernesto se levantó en un par de ocasiones y revisó la casa de un extremo al otro, prendiendo y apagando luces, pero no tenía sentido. Doña Indira no estaba ahí. Otro mes se fue volando y pronto doña Indira estaba de nuevo tocando a su puerta. Ernesto la recibió. Esta vez se apresuró a pasar y el bebé comenzó a llorar de nuevo. Nora, que estaba en el cuarto intentando consolar a su hijo, hubiera preferido que le diera el dinero y se marchara. Pero Ernesto prefería intentar ser amable y entablar una conversación con ella. ¿Gusta algo de comer o beber? No tenemos mucho, pero... No, gracias. ¿Qué edad tiene su hijo? La pregunta desconcertó a Ernesto. En unos 20 días cumple el año. Una sonrisa fugaz se asomó en los labios pálidos de la anciana, que dio las gracias y se fue, dejando perplejo al joven padre. Las siguientes 3 semanas fueron horribles para la familia. El bebé no paraba de llorar, como si la señora estuviera cerca todo el tiempo. El ambiente en el departamento se había vuelto pesado y sombrío. El matrimonio se sentía muy cansado, de mal humor y ansiosos, aunque sin razón aparente. A la semana 2, ambos comenzaron con pesadillas. A veces eran sobre la señora Indira y a veces no. Pero una noche de la 3ª semana, Ernesto se fue a la cama con una pesadez y cansancio terribles. El bebé llevaba días sin dejar de llorar más que para dormir, y el doctor les había dicho que estaba bien, que no tenía motivo para llorar, que intentaran cambiar su dieta. Pero aunque ninguno de los dos lo dijera en voz alta, ambos sabían la razón del llanto. A los 5 minutos de haber posado la cabeza en la almohada, Ernesto cayó dormido. Como todas las noches, la pasó mal. Se revolvía en la cama, se quejaba y los malos sueños lo atacaban sin parar, pero uno en específico lo perturbó. Veía su departamento en plena noche. Empezaba por la entrada, luego la sala y poco a poco avanzaba hacia el corredor que llevaba a su habitación. La puerta se abría y en la cama estaban él y a su lado Nora, ambos dormidos. Giraba hacia la cuna del bebé, que estaba a unos metros frente a la cama de ellos. Y ahí, en la ventana del cuarto, había posada un ave negra muy grande que abarcaba la ventana casi por completo. El ave lo veía a él y de un brinco llegaba a la cuna del bebé. Lo observaba y con su largo pico le sacaba un ojo al niño mientras el pequeño lloraba. Ernesto despertó sobresaltado, dándose cuenta de que aquello había sido un sueño. Pero antes de que pudiera recuperar el aliento, una figura negra llamó su atención. Sobre el marco de la ventana, un ave negra lo observaba fijamente. ¡Nora! Ernesto se sobresalta y busca un arma de fuego de la mesita que tenía junto a la cama, y sin pensarlo, dispara al ave. Nora despierta pegando un grito, sin saber qué pasa, pero apenas a tiempo para ver al ave herida salir volando. La señora del 702 dice que es una bruja, que hace unos 5 años hizo lo mismo. Apareció durante un tiempo y venía a cobrarles la renta. Durante ese periodo, algunos niños desaparecieron. Y poco después, ella dejó de venir. Hasta ahora. Tengo mucho miedo. Las veces que ha venido, mi hijo no deja de llorar. Mi esposo y yo no paramos de tener pesadillas y vimos a una ave negra que... Nora le cuenta a su vecina lo que ha sucedido. Le explica que su esposo logró herir al ave en el ala izquierda. Y cuando la vecina le abre la puerta para irse, nota una cruz hecha con agujas justo detrás de la puerta. ¿Para qué es esto? Para cuando ella viene. Nora no entiende, pero se va sin hacer más preguntas. La cara de Nora se queda sin color y las rodillas le tiemblan cuando abre la puerta y se encuentra a la señora Indira con la mano izquierda vendada e inmovilizada. Vengo a cobrar. Su voz y sus ojos son más duros y fríos que de costumbre. La voz de Nora tiembla al contestar. Sí, pase, por favor. Voy por el dinero. El ceño de la señora se arruga aún más. Parece molesta. Ve directo a la puerta, como si pudiera atravesarla y ver lo que hay detrás. La espero aquí. ¿Segura? Sí. Nora cierra la puerta. Quiere llorar, pero tiene que aguantar. Va por el dinero y regresa para volver a abrir la puerta. La señora Indira sigue ahí. Aquí tiene. La anciana toma el dinero y comienza a caminar para marcharse, pero Nora le llama cuando ya está de espaldas a ella. Perdón que pregunte, pero ¿qué le pasó en el brazo? La señora se detiene en seco y Nora se arrepiente de haber preguntado, aunque muere por oír la respuesta. Me caí. Que se mejore, dice Nora con todo su esfuerzo y cierra la puerta. Se recarga en la misma y se deja caer al suelo para llorar. Una semana más tarde, Ernesto cierra por última vez aquel departamento. Nora y su bebé lo esperan en el carro de un amigo para mudarse lejos de ahí. De haberse quedado, la señora Indira tarde o temprano se hubiera llevado a su bebé. Muchas gracias por habernos acompañado en Junto al Fuego. Esperamos que te haya gustado la historia. Si tienes una historia que te gustaría que contemos, envíala a juntoalfuegopodcast@gmail.com. En este episodio escuchaste a Ernesto Medrano como Ernesto, Marisol Lobo como Nora, JC como El Cobrador, Rita Franco como La Vecina, Magda Kiner como La Bruja y a un servidor, Edgar Luna, como el narrador. Agradecemos a Black Media Productions por las facilidades brindadas para la realización de esta producción.